Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal. Voy a hacer un video, el cual me han estado pidiendo bastante, y es con respecto a cómo realizar lo que es la sustitución de una computadora que contiene, pues, lo que es llave de inmovilizador, o que trae lo que es chip de llave, que es para los modelos que tienen esto, ¿vean? También que traen lo que es este chip de llave, el cual ustedes, si ya han trabajado en esta área, pues se darán cuenta de que a la hora de realizar lo que es una sustitución de computadora, es necesario hacer reprogramación. Este video lo voy a hacer en dos partes, les voy a explicar por qué. Uno va a ser para cómo poder realizar lo que es la sustitución de la computadora, hacer el aprendizaje de la llave con el escáner, y la otra parte la voy a hacer cuando ustedes no quieren utilizar lo que es el escáner y quieren dejar in-off o dejar desactivado lo que es el chip de la llave. Así que, amigos, les invito a que se queden hasta el final de este video para que ustedes puedan ver de qué manera se hace este proceso sin necesidad de utilizar escáner, y también utilizándolo y cómo hacer la sustitución de la misma. Así que vamos a la intro. Ok, amigos, entonces en este caso, pues les estoy mostrando, vean, de que el funcionamiento de lo que es el vehículo está de manera normal. Me tomé el atrevimiento de hacerlo con este vehículo, ya que en este caso, pues he dejado, digamos, esta parte. He querido tomarme el tiempo para mostrarles cómo hacer este proceso. El problema de este vehículo es de que la válvula del VTEC se queda en algunos momentos sin funcionar, y el motivo por el cual se va a reemplazar es ese. Ya se comprobó que es la computadora, va a ser el proceso que nosotros vamos a realizar. Para las personas que se están preguntando qué equipo voy a utilizar, pues simplemente es el Launch X431, el cual la mayoría de ustedes yo sé que lo tienen, o vamos a hacer la sustitución de la computadora. En este caso, pues aquí tengo la computadora, en la cual, vean, es la estoy arrancando ya con otro, estoy arrancando con la computadora de él, vean. Aquí tenemos la compu, la cual vamos a reprogramar, y les voy a mostrar cómo vamos a hacer el proceso. Vaya, en este caso, pues la computadora del vehículo viene debajo de la guantera. Vamos a quitar la guantera y vamos a hacer la conexión de los arneses. Así que vamos a conectarla y vamos a proseguir. Antes que nada, para no alargar el video, voy a conectar simple y sencillamente los arneses de la computadora, y se los voy a agregar a esta otra para que vean cómo se hace el proceso. Vale, en este caso tenemos ya quitado lo que son los tomas, los arneses de aquí, y vamos a conectar la nueva computadora en el vehículo aquí, ¿verdad? De esta manera. Para las personas que me pregunten por qué tengo la computadora así destapada, es porque hoy mismo voy a hacer el video para mostrarles cómo hacer el in-off en la computadora, hacer el proceso este mismo día. Así que en este caso, como les digo, vamos a proceder a conectar ya los arneses. Tenemos aquí conectado ya lo que es la computadora, y vamos a proceder a lo que es poner el switch. Como verán, el testigo de la llave, pues se va a quedar parpadeando, indicando que la computadora no ha sido reconocida. Vean, está indicando que, y no nos va a arrancar. Vean, ya se nos quedó sin arrancar. Así que en este caso, lo que vamos a hacer es, por medio de nuestro escáner, en nuestro Launch X431, vale, tenemos aquí, nos vamos a ir, vamos a hacer el proceso normal, el cual es, nos vamos a ir a la marca Honda, vamos a seleccionar el español,
voy a dejar quizás, no, aquí lo vamos a dejar. Vamos a seleccionar la computadora. Hay varios métodos los cuales podemos hacer este proceso, pero voy a hacer el más fácil. Vamos a seleccionar el sistema y no vamos a seleccionar el sistema PGM o el sistema de la computadora principal, sino que vamos a buscar la opción o el módulo de inmovilizador, cual tenemos aquí. Ha ingresado ahí nuevamente y nos menciona el tipo de inmovilizador. Vamos a aceptar. Configuración. Nos da un aviso previo, nos dice como el registro exige conocimientos profesionales, cuando seleccione la opción de llave de seguridad tenga precaución de la opción elegida y su ejecución. ¿Por qué nos dice esta información? Porque si se fijan hay varias datos que se pueden realizar: información del inmovilizador, llaves, sustituir unidad del inmovilizador y sustituir SM PCM. Entonces tengan muchísimo cuidado para las personas que no saben qué procedimiento hacer. Por favor, no intenten hacer otros movimientos, ya que si media vez ustedes se equivocan en este proceso, pues les va a tocar llamar a un cerrajero que trabaje en lo que es el sistema de llaves. Así que en este caso lo que nosotros vamos a hacer es la opción de sustituir SM PCM. Vamos a seleccionar. Vamos a poner la cámara aquí donde está el tablero. Y como verán, dice el registro se ha completado y dice que quitemos el switch. Le vamos a quitar el contacto. Y le vamos a dar a aceptar. Compré que todas las llaves te puedan asegurar que todas las llaves pueden arrancar el motor. Le damos a aceptar. Ponemos el contacto. Le damos a aceptar nuevamente. Y como verán, este equipo está equipado con un sistema de llave inteligente Honda. Le vamos a dar que no. El registro se ha completado. Y si se fijan lo que es la llave o el inmovilizador, se ha apagado. Y aquí nos tendría que arrancar lo que es el vehículo. Vean, ya nos arrancó. Nos está trabajando con lo que es la computadora nueva que colocamos. Y ahí abajo tenemos la vieja. Vean. Así de que esta es la manera de cómo ustedes pueden sustituir la computadora si media vez se daña, sin necesidad de volver a reprogramar llaves y sin necesidad de llamar al cerrajero. Una pregunta que tal vez ustedes estarán haciendo es si funciona la computadora vieja en lo que es después de haber hecho estos procesos, así que les voy a mostrar si funciona o no. Vamos a desconectar nuevamente esto. Vamos a desconectar nuevamente. Vale, tenemos conectado y vamos a intentar arrancar. Vean lo que es la llave, ya quedó encendida y el vehículo tiene la computadora de él. Vamos a ver si arranca. Vean, ya no arranca. Entonces en este caso pues es importante tener esta información, ya que ustedes van a saber que el vehículo no va a arrancar aunque ustedes vuelvan a colocar lo que es la computadora de él. Pero en este caso pues lo único que ustedes deben de hacer es volver a hacer el procedimiento que hicimos con esto para que vuelva a reconocer la computadora. Algunas personas se preguntarán si este proceso cuántas veces se puede realizar. Yo en mi caso, este proceso yo lo realizo en pocas ocasiones, ya que la mayoría de personas no les interesa lo que es el chip de la llave les quede funcionando. Se hace lo que es hacerle el inmov o desactivar lo que es el sistema. Así que para las personas que quieren saber cómo puede hacer la desactivación de inmov sin necesidad del escáner, pero agregando paréntesis,
no va a quedar funcionando lo que es la llave, sino que va a poder arrancar con cualquier llave. Así que si quieren saber cómo poder hacer, cómo desactivar lo que es el inmovilizador sin el escáner, le invito a que se suscriba al canal, denle me gusta a estos videos y estén pendientes porque el próximo video lo trataré de esto. Así que amigos, hasta la próxima.